desde pato con chapín de corazón. Fui creciendo entre ferias, trompos, incos, capiruchos y fútbol. En el cielo un barrilete cubre el sol, y en la boca solo tengo un alapucho y soy de Guate, sí señor. Soy de Estepato con chapín de corazón, chuleador, repartero, chifador, lechugana, chambeador. Al compás de una marimba suena el son, y estando lejos solo pienso en mis tortillas, frijolitos y un atol. TVT y más presenta. Amigos de Radio Tertulias y Más, aquí como siempre nosotros con la comunidad guatemalteca ante nuestras cámaras. Ahorita tenemos al nuevo cónsul de la circunscripción de Chicago, el licenciado Nelson Rafael Olivero García. Él es el encargado de los 9 estados de la cual se compone esta circunscripción, como es Illinois, Iowa, Indiana, Mississippi, Missouri, Michigan, Ohio, North Dakota y Wisconsin. Licenciado, muy, muy buenas tardes y bienvenido a su comunidad. Muy buenas tardes. Es para mí un gran gusto transmitirles un mensaje de paz, un mensaje que todos somos Guatemala. Me refiero a que todos somos Guatemala porque tú, ustedes, formamos todos una gran familia en este país. Te necesitamos, porque en cada uno de los guatemaltecos hay una gran riqueza. No tengas miedo, ten fe en ti, sigue caminando, que el Consulado General de Guatemala está con las puertas abiertas. Estamos en la ciudad de Chicago, en una nueva sede que recibirá a cada uno de ustedes con los brazos abiertos. Guatemala está dignamente representada por cada uno de ustedes, por sus familias, y queremos fortalecer los lazos que cada uno de ustedes pueda presentarnos. En la vida, cada persona, cada guatemalteco que eres tú, tiene con mucho orgullo sentirse muy enardecido que lleva un gran país dentro de su corazón. Cada uno es responsable de representar también a Guatemala en este país. No es solo una cosa de ser diplomático o estar al frente de un consulado general, sino que todos, también con mi ayuda, que desde este momento me pongo al servicio de la comunidad de Guatemala, estaremos mano a mano trabajando por el país. Los invito a que se acerquen, a que nos hagan sugerencias, a que nos hagan comentarios. Este consulado, gracias al canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, hemos incrementado el personal del consulado. Hemos tratado de darles un servicio más eficiente, un servicio que los haga sentir a ustedes en su casa. Acérquense, véngannos a visitar. Estamos trabajando como siempre los sábados consulares. Tenemos previstos 16 consulados móviles, y si Dios nos da la oportunidad y también de nuestras autoridades en Guatemala y de los patrocinios, aumentar estos consulados móviles. Es muy importante que cada uno de ustedes esté identificado, que cada uno de ustedes sienta que recibe el apoyo correspondiente de su consulado general. Como bien escuchamos al inicio, son 9 estados, es un área bastante grande. Pero eso es el motivo por el cual quiero ahorita saludarlos y decirles mi responsabilidad al frente de esta oficina consular. No solo es estar aquí sentado en 4 paredes, sino también acercarme donde ustedes están. Creo de que Guatemala necesita más que nunca sentir que el guatemalteco que se encuentra actualmente en los Estados Unidos
cuente con su sede consular, cuente con el apoyo para el migrante, cuente con asesoría legal. En este momento, cuenta este consulado general con el apoyo de la licenciada Cintia Mazariegos a partir del 1 de diciembre del 2016, por órdenes estrictas de nuestro canciller, de nuestras altas autoridades, para que cada uno de ustedes se acerque y haga sus preguntas, haga sus consultas en temas migratorios. Es para mí un gran honor contar con una excelente guatemalteca que no solo ella se identifica con nuestro país, sino que conoce muy bien las leyes de Guatemala, de Estados Unidos, y conoce también nuestra mentalidad, dónde están nuestras debilidades y dónde podemos todavía mejorar en cualquier asesoría en tema migratorio y de protección consular. Quiero también participarles que es interesante ver que el consulado se ha extendido, han crecido las estadísticas de extensión de pasaportes, de tarjetas consulares, de la solicitud para el documento personal de identificación. Quiero decirles que este consulado quiere durante este año llevar más actividades a dar a conocer mejor Guatemala en el ámbito cultural, con tanta riqueza de marimbas, en el ámbito deportivo, en el ámbito social, a través de un picnic, a través de algún encuentro en alguna de los establecimientos donde sirven comida guatemalteca, como es Latin Patio, como es Tortugas. Un tema muy especial que me concierne mucho es la visita a centros de detención, donde también se encuentran muchos guatemaltecos privados de libertad. Es mi misión como cónsul general hacerles una breve visita, escucharlos y sentirse que ellos no están solos. Es importante que ellos vean que tienen, también tenemos el interés en darles una orientación en alguna asesoría jurídica, migratoria, para que ellos no se sientan solos. Quiero concluir estas palabras para decirles que me siento muy contento de estar en la ciudad de Chicago, que me siento sumamente complacido estar sirviendo a mi país con esta responsabilidad que ha puesto en mis manos tanto el presidente de la República, don Jimmy Morales, como el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Carlos Raúl Morales, que han depositado en mí esta confianza. Espero trabajar por Guatemala y, como dije, todos somos una gran familia que se llama Guatemala. Estoy al servicio de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. En nombre de Radio Tertulias y Más, en nombre de Luis Galicia, en mi nombre propio, Roberto Ruiz, le damos la bienvenida y sabemos que todo ese ímpetu que trae para trabajar con nosotros los guatemaltecos nos va a hacer mucho, mucho bien a todos. Muchísimas gracias y bienvenido.